Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Estaban terminando de entrar, somos un montonazo. A ver dónde está el anfitrión, que todavía no lo encontré. Lo estoy buscando. Ahí está, ahí te encontré, Ale. ¿Todos lo encontraron? Bueno, les damos la bienvenida. A todos, un placer encontrarnos. Creo que muchos estábamos muy ansiosos por este día, y entre ellos Ale. Así que bueno, ahora les voy a comentar un poco algunas cosas técnicas, pero antes le voy a dar la palabra a Darío, que es el presidente de la asociación, para que comience. Y después les cuento cómo seguimos con el evento. Ahora sí, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ante todo, un saludo muy especial para Alejandro, todo el reconocimiento por parte de la comunidad afectada por la ELA, en esta iniciativa hermosa que tiene que ver con compartir experiencias de vida a través de algo tan importante como es un texto escrito, que va a durar para siempre, para todos los que lo quieren y para toda la comunidad. Desde la asociación, en el marco de un proyecto que tenemos desde hace un tiempo, tenemos algunos célebres escritores de ELA. Hemos llamado este programa Vivir y Escribir con ELA. Quiero hacer mención a una de las personas que está ahí, que es Hernán Castro, que lo veo ahí. ¿Cómo andas, Hernán? Estás ahí con el nombre de Eli. Un beso a Elisa también. Hernán hizo el libro Las musas me visitan de madrugada, que fue su primera obra vinculada a la ELA, después hizo otros dos libros. Él nos inspiró en este proyecto, que llevamos en ámbitos educativos el año pasado también. Quiero también dar reconocimiento a otra persona con ELA maravillosa, que es Diana Fernández, que también hizo un par de libros, algunas novelas vinculadas a la ELA. Y en este caso, bueno, quiero dar la oportunidad a Alejandro también para que comparta con la comunidad de afectados su mirada respecto a la ELA, que obviamente en el transcurrir de este evento van a profundizar respecto a los contenidos. Agradecerlos, y nada más, en nombre de la asociación es un orgullo, y bueno, ojalá que podamos compartir ahora un tiempo que nos permita adentrarnos en el texto, descubrir la sensibilidad del mismo, y seguramente un aprendizaje relacionado a estas circunstancias de vivir con ELA, que en muchos casos se emparentan también con situaciones que nos toca vivir hoy como humanidad. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por participar. Gracias, Darío. Bueno, ahora me presento un poco yo. Estuve en contacto con ustedes, soy Sofía, soy la trabajadora social de la asociación. Bueno, estoy ahí hace un año y bueno, pensando un poco en todo lo que fue este transcurso de acompañar a Alex con estos libros y este libro que presentamos hoy. Me acordaba que, bueno, yo empecé con un proyecto de visitas domiciliarias en la asociación y la primera persona a la que conocí, no con ELA, porque tengo a mi madre con ELA, pero sí en el marco de este proyecto fue Alejandro. Así que, bueno, da la casualidad. Y bueno, este proceso de acompañar un poco fue muy lindo. El día que yo lo conocí, él estaba escribiendo el tercer libro. Y bueno, durante todo el transcurso del año pasado se fue entusiasmando con esta idea, ¿no? de ir juntando los tres y armar un nuevo producto hermoso como es Los días con ELA. Y bueno, la verdad que en conjunto con él y con Sebastián Barraza, que fue el editor, empezamos a vincularnos. Él estuvo, que ahora se va a presentar en un rato, estuvo acompañando el proceso de edición de Alex, y se fueron armando, bueno, muchas cosas que hoy vamos a mostrar. La verdad que Alex preparó un montón de cosas para que escuchen, para que lean,
y más que nada para que sientan y sintamos todo ese entusiasmo y ese mensaje de esperanza de sus libros. Así que bueno, antes de empezar les dio algunos detalles técnicos, como preparamos, digamos, muchos más que nada audios, es por eso que están todos silenciados, y eso no quiere decir que no sea dinámico, y que me puedan levantar la mano, o mandar una reacción, o escribirme por el chat cuando quieran hacer un comentario, o un aporte. Es solo una cuestión técnica y más que nada porque estamos compartiendo mucho audio para que no interfieran, ¿sí? Es por eso que están todos silenciados, pero no dejen de avisarme de alguno de estos medios y les doy audio para que hablen. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo algo que armó Ale para ustedes, que es un poco el transcurso de su vida, de su vida con Ela y bueno. De este libro, ¿sí? Ahí Seba me va a estar ayudando en lo técnico. Gracias a todos y todas por participar de este evento. Soy Alejandro Maki, tengo 56 años, casado con Graciela hace 27 años, y padre de tres hijos de 24, 21 y 19 años, Sofía, Guido y Pablo. Soy ingeniero en sistemas, y fui gerente en varias empresas informáticas. Me gusta jugar al fútbol y tenis, leer, escuchar música, y tocar la guitarra. Soy el hijo mayor de 9 hermanos. Llevaba una vida normal, hasta que pasó algo imprevisto hace 7 años. La ELA, acrónimo de esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que se instaló en mi cuerpo, a comienzos del año 2013. ¿Cómo llegué a Ediciones Artilugios? Aquí hay dos escritores, Hernán Castro, y Diana Fernández, que tienen esclerosis lateral amiotrófica, como yo. Diana Fernández, quien editó 3 libros, y va por el 4º libro, este año. Diana, publicó en Ediciones Artilugios, me recomendó, al editor literario Sebastián Gabriel Barraza. Me contacté, y me ayudó y trabajó conmigo, para publicar este libro, Los días con Ela. ¿Qué hago en el día? Leo las noticias, me comunico por WhatsApp, escucho mucha música, leo libros, veo películas y series. A veces escribo, y compongo canciones en la compu. ¿Qué es Los días con Ela? Es un resumen, de los 3 libros. Los días contados, los días regalados, los días soñados. También agregué fotos, de momentos que pude disfrutar, con la enfermedad. Además hice revisiones, y correcciones. En este libro, escribo mis gustos, experiencias con la enfermedad, mis preferencias artísticas, políticas, y espirituales. Mi mayor esperanza es que descubran la cura de la esclerosis lateral amiotrófica. Hay varias pruebas en marcha, alguna saldrá exitosa. Tengo confianza en una prueba que termina a fin de año, llamado Remedio Nuraun. Mis deseos con el libro es una forma de mostrar que se puede ser feliz, con muy poco. Y tener esperanza, que habrá un futuro mejor, para todos y todas. Genial, gracias, Eva. Bueno, hermoso. Ahí, antes de darle la palabra al editor, que también les va a contar un poquito más desde el lado del libro, les cuento que por el chat les compartí el link de acceso para quienes quieran ver el libro en línea. Ahora el editor les va a explicar mejor, pero para que lo tengan ya a mano, igual después se los vamos a pasar, obvio, los tienen en el chat del Zoom, ¿sí? Y bueno, voy a presentar a Sebastián Barraza, alias Cyper. Yo le voy a decir Cyper porque para mí Sebas es Sebas de la asociación y el Cyper es el Cyper. Así que te voy a dar audio. Ahí estoy. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hagan algún movimiento de cabeza todos a ver si están todos muy bien, todos felices. Todos felices están, qué bueno. Che, les cuento que somos en este momento acá en línea más de 80 personas. O sea que un exitazo la presentación, Ale, una convocatoria genial, genial. La verdad que es que pasen estas cosas en estos tiempos de cuarentena, están buenísimas. Que nos podamos juntar, ver todos, muchos seguramente a la distancia,
Y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Poder compartir, ¿no? Estas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para presentar un libro? Algo que requiere justamente compartir con los demás. ¿Cómo hacemos para presentar un libro en estas épocas? Bueno, así. La creatividad, como menciona Ale, en muchas partes del libro es lo que nos salva, ¿no? Lo que nos salva como humanos. Y esto de poder saltar, ¿no? Los problemas. Un poco, les quiero contar, bueno, soy Sebastián Saiper Barraza, como me nombró Sofi, nacido como Sebastián Gabriel, pero asumí mi identidad Saiper hace unos años. Así que sí, Sofi me va a llamar Saiper todo el tiempo, y ustedes también, si quieren, me pueden llamar así, porque es la forma en que hasta mi madre me llama. Soy el editor de, como mencionó Ale, editor de Diana Fernández, de sus tres primeros libros, y ahora estamos trabajando en el cuarto libro. Y ahora, bueno, tengo el honor de haberlo editado a Ale, haberlo ayudado en un libro que ya estaba listo cuando él me contactó, y que lo terminamos de armar como esta obra que compone, digamos, a los tres libros que él escribió en estos años. A mí me significó desde un lugar muy, muy emotivo, muy emocional, haberme encontrado con Alex. Él me contactó un día, me mandó un, no me acuerdo si fue un mail o un WhatsApp, lo primero, me contó, bueno, que él le habían recomendado trabajar conmigo, además, para publicar el libro, y cuando me los pasó, me pasaron muchísimas cosas que creo que a ustedes les van a pasar también cuando lo lean. Particularmente, me llegó desde un lugar, primero emotivo, pero también desde un lugar reflexivo. Los días con Ela es una compilación, breve resumen en realidad, pues está casi completo, de los tres libros que escribió Alex. El primero de los libros se llama Los días contados, y es una especie de juego muy ingenioso que Alex arma a partir de haber decidido su fecha de partida, ¿no? Haber decidido a partir... Ahora les voy a leer un textito que le escribe justamente en ese libro. Y entonces empieza a pensar, a hacerlo de una forma, como una cuenta regresiva. Empieza a contar los días. En la versión original son 300 los días. Él acá hizo una versión de 194, creo que son. Hizo un resumen. Y lo que se propuso es hacer una cuenta regresiva de los días, proponiéndose escribir algo, cualquier cosa, en ese día, que podía ser una reflexión, podía ser una observación sobre alguna noticia, podría ser transcribir una canción, escribir algo, un poema. Y bueno, día 300, 299, 298, 299, etc. Día 1... Y Ale sigue con nosotros, ¿no? Y después de eso, día cero, día menos uno, y después decidió escribir un segundo libro, que justamente cuando por suerte no se cumplió ese vaticinio, lo llamó Los días regalados. Ese segundo libro es un libro mucho más introspectivo, mucho más personal, es un libro de agradecimientos, que también tiene un juego, porque es un libro pensado como para regalar, y a su vez son los días como para regalar, en el sentido de agradecer a la vida, ¿no? Y agradecer a las personas que lo rodean, y a todas las personas que lo acompañan, que lo han acompañado y que lo acompañan. Y es un libro que justamente son los días que, a partir de la fecha que él suponía que todo terminaba, ya son regalados, ¿no? Entonces son los días que la vida le está regalando a él. Ese segundo libro a mí es el que más me emocionó, porque en su prólogo él cuenta algo que, bueno, muchos, la mayoría de ustedes lo comparten por tener familiares o por padecer esta enfermedad, que es que él fue perdiendo ya la movilidad, ¿no?, en su cuerpo, y lo escribió casi por completo con un ojo. Y eso a mí me abrió la cabeza y el corazón en lugares... mira, me vuelve a dar el escalofrío que me dio en ese momento. Porque tantos que tenemos todo el cuerpo en movimiento, ¿no?, que tenemos todas las posibilidades, capaz nos rendimos ante estupideces. Y Alex escribió ese segundo libro con un ojo, con una cámara enfocando a su ojo. Y está perfecto escrito, además. O sea, fue uno de los libros que menos trabajo tuve que hacer como editor, ¿no? El tercer libro se llama Los días soñados, y quizás es el libro de mayor nivel
en cuanto a lo que es la creación. Es un libro de un carácter metafísico muy profundo, muy reflexivo, muy introspectivo, habla ya de cuestiones mucho más trascendentes en muchos casos. Es un libro muy maduro, por cierto, como obra literaria, un libro que tranquilamente se podría publicar solo, no necesita de los anteriores son como una especie también, digamos, de complemento, ¿no? como el camino hasta llegar a esa evolución. Es un libro realmente muy recomendable, Los días soñados, en todos los aspectos. Hay una conexión con Dios desde un lugar metafísico muy interesante, incluso para aquellos que alguna vez fuimos ateos y que ahora somos agnósticos, que realmente me parece hermoso. Para no aburrirlos con las cuestiones formales, simplemente les voy a comentar que el libro está en ese link que les pasó Sofi. Lo que decidimos con Ale es que el libro sea de distribución libre y gratuita. Hay un link para hacer una colaboración para quien lo desee, para lo que es el trabajo de edición. Pero es libre y la idea es que lo puedan compartir y que lo compartan con todo el mundo. Es un libro que, especialmente en estos momentos en que todos estamos pasando por una situación que para muchos es apocalíptica, ¿no? Una situación de conectarse con uno, en una situación de que, bueno, todo el mundo está padeciendo algo similar. Es especialmente interesante leer este libro, porque creo que nos puede enseñar muchas cosas, desde la reflexión, desde lo emotivo. Es una gran enseñanza de vida el libro. Es una autobiografía, pero es además un ensayo sobre la vida y sobre el amor, ¿no? Y me parece que es muy interesante en el sentido compartirlo, ¿no? Regalárselo a otros. Para acceder, simplemente acceden a ese link que puso Sofi, que después seguramente lo va a volver a compartir. O entra directamente a la página editorial, es el que aparece primero, así que fácil. Ahí hacen clic y ahí tienen dos formas de leerlo, una forma es en un formato tipo PDF y la otra es en un formato más tipo EPUB, que es adaptable a cualquier dispositivo, o sea, lo pueden leer en una tablet, en un celular, en un ebook, en cualquier lado, no necesitan instalar nada porque se lee directo desde la web, y lo pueden compartir y distribuir libremente a quien quiera. Les quiero leer solamente un textito, después vamos a leer más, va a leer Ale también, les vamos a compartir bastante de la obra, pero les quiero leer justamente un texto que es que cuenta cómo se gesta el primero de los libros, ¿no? Acá dice día 195, pero en el original creo que era el día 280. Dice, se había decidido que la fecha sería el 19 de julio de ese año. Obviamente no lo acepté. No quise resignarme y quise preguntar y saber quiénes, cuándo y cómo y por qué causas se habían tomado, había tomado esa decisión conmigo. Pero me resultaba imposible averiguarlo. No perdí la esperanza en que en algún momento la respuesta llegaría y todo detalle me sería develado. Tomé un almanaque, hice cálculos y descubrí que quedaban 195 días para esa fecha. En ese instante tomé conciencia de que cada día de mi futuro contaba y resolví que para que cada día no quedara en el olvido o solo en la memoria frágil de los hombres, intentaría, en lo posible, contar una historia, una reflexión, un pensamiento, una anécdota o algún hecho que me hizo feliz y que todo eso quedara reflejado en las hojas de este libro. Así abre el primero de los libros. Y bueno, ahora te devuelvo la palabra, Sofi, para que siga el evento y bueno, después seguimos leyendo otras partes. Genial, Seba, buenísimo. Ahí Ángel había levantado la mano. Sí, la levanté. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, sí, bien. Bien, porque a veces le pifio con estas cosas. Bueno, nada, yo fui compañero de secundaria de Ale, súper amigo de Ale, y la verdad estoy muy orgulloso de él, sinceramente. Así que creo que debo ser de las personas más antiguas de este chat, quizá, bueno, más allá de la familia, ¿no? Personas que no son de la familia más antiguas que lo conocen a él. Y, bueno, como ya dije la última vez que nos vimos en su cumpleaños, esto también es una muestra de esto que escribió, esto que hizo en esta lucha, es una muestra de su brillantez, ¿no? De su brillantez intelectual y espiritual. Y bueno, me encanta que quede como
como tesoro para todos, ¿sí? Para la posteridad, y como una punta de lanza para poder vencer a esta enfermedad que todavía parece invencible. Y bueno, como él, creo que sí, que se va a poder encontrar una cura, y que bueno, que nos vamos a liberar la humanidad de esa enfermedad. Pero bueno, más que nada yo celebro la brillantez espiritual, ¿no? e intelectual, además de mi amigo. Estoy orgulloso de ser su amigo, de ser uno de sus amigos más antiguos. Así que, bueno, eso, quería compartirlo con todos ustedes. Y bueno, nada, lo llevo en el corazón y en el espíritu, en el alma. Cada palabra escrita por él, que es vida, es pura vida. Y bueno, celebrar la vida. Gracias. Sí, yo comparto que esta semana volví a leer el primero de sus libros y bueno, todo se nota, eso que decís, la brillantez, especialmente espiritual y el contacto con la música, y bueno, uno lo conoce lo más profundo y lo más lindo, así que bueno, comparto con vos, Ángel. Y bueno, Ale preparó también, narró el prólogo de este libro, así que tienen ganas de escucharlo, de este primer libro que se llama Los días contados. Ahí entonces se los compartimos. Prólogo de Los días contados. En enero del 2013 comencé a caminar de forma extraña con el pie izquierdo. Sorprendido, empecé a hacer estudios con traumatólogos que me derivaron a neurólogos. Empecé con estudios de electromiogramas, resonancias magnéticas, tomografías, potenciales evocados, función lumbar, etc. En septiembre del 2013 me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y terminal, sin cura, con perspectiva de vida de 3 a 5 años. Lentamente, y sin forma de detenerlo, se irían muriendo las neuronas motoras de mi médula espinal, que está insertada dentro de la columna vertebral. Según el inicio de mi enfermedad, en los pies, la progresión en mi caso, sería dejar de caminar, dejar de usar los brazos, dejar de tragar comida. Luego dejaría de hablar, dejaría de respirar y luego, por complicaciones respiratorias, llegaría la muerte. En enero de 2014 empecé a usar valvas ortopédicas. En agosto de 2014 me empecé a ayudar con un bastón de madera. En marzo de 2015, un bastón canadiense en una mano. En agosto de 2015, bastones canadienses en ambas manos. En febrero de 2016, silla de ruedas. En agosto de 2016, silla motorizada. En abril de 2017 aparecieron problemas de movilidad en ambas manos. Fue en el año 2016, que comparé la evolución de mi enfermedad, con el más famoso argentino fallecido de ELA, nuestro querido humorista y escritor Roberto Fontana Rosa. Averigué cómo fue su evolución. Había comenzado en 2003. Falleció el 19 de julio de 2007 y la enfermedad tuvo una progresión muy parecida a la mía. Mi enfermedad, que había comenzado en 2013, 10 años después, así que inventé que mi vida terminaría el 19 de julio de 2017. Considerando que faltaban menos de 200 días para esa fecha, se me ocurrió contar cada día desde el 5 de enero del 2017 hasta el 19 de julio del 2017. Y en ese contar regresivo, contaría frases que reflejaran mis gustos, pasiones, recuerdos, mis miedos y logros con la enfermedad, mis reflexiones políticas, creencias religiosas, salidas a disfrutar aún en silla de ruedas. En síntesis, contaría mi vida para que persista en la memoria de mi familia, amigos y aquellos que no me conocen. Y por eso decidí llamar este libro Los días contados. Bueno, ese es el prólogo de Los días contados. Ahí te veo, Ale. Y bueno, y Ale, bueno, pensando un poco en contar, así como contó el Cyper, pero él también tenía ganas de contar,
una de las partes más simbólicas, quizás, o que tenía ganas de compartir con ustedes, preparó también una partecita de los días contados, que les quiere también mostrar. Así que se llama Todos Sabemos, es la parte del libro, el cuento. Todos Sabemos. Esta es una poesía que compuse. Todos sabemos que la guerra es locura. Todos sabemos que hay millones de pobres. Que hay niños hambrientos. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que hay países ricos. Todos sabemos que hay países explotados. Que hay millones de exiliados. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que la droga es negocio. Todos sabemos que las armas se trafican. Que el mundo es mejor sin violencia. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que hay gente muy rica. Todos sabemos que hay gente muy pobre. Que el mundo puede ser más justo. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que nos dicen mentiras. Todos sabemos que compramos ilusiones. Que solo necesitamos amor. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que el clima cambia. Todos sabemos que la tierra se muere. Que queda poco tiempo. ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Todos sabemos que aún quedan sueños. Todos sabemos que podemos hacerlo. Que solo debemos unirnos. Empecemos a cambiarlo hoy. Ahí está. Bueno, Cyper. Otro texto, Leo. Bueno, vamos. Acá tengo uno que me parece interesante respecto a esto que hablábamos de la creatividad. Hay varios, un comentario, hay varios textos de creaciones originales de él, como este poema, de hecho la canción, que va, si se quedan hasta el final, que quédense todos, espero, hay una canción que es también letra y música, ¿no? Creo que también la música es de Alex. Hay varios textos, no solo reflexiones, sino que hay varios textos con poemas o pequeños relatos en el libro, ¿no? Y toda la estética del texto tiene mucha... no es solamente la reflexión, sino que es la forma en que lo reflexiona. Hay una cuestión poética en su forma de escribir que es muy agradable. Es un ser muy creativo, Alex, muy creativo. Por ejemplo, dice, diferentes tiempos, esto es del primer libro, de los días contados, diferentes tiempos, el ser humano es el único ser vivo que posee ese concepto sobre el tiempo que solo avanza en nuestra psiquis, imposible de detener. Dios y el mundo no poseen ese concepto, porque viven en un eterno presente. Aconsejo el cuento de Borges, llamado El milagro secreto, donde hay una excelente reflexión sobre el tiempo divino, el real y el mental. Otro que complementa con esto, dice, hablando del tiempo, leo una frase de pacientes con enfermedades terminales que dice, no son los años en tu vida lo que cuentan, es la cantidad de vida en tus años la que cuenta. Hermoso. Bueno, creo que yo me quedé mucho con las preguntas, ¿no? De todos sabemos y creo que es parte de... del libro lo reflexivo y el impulso como que nos da también de cambio, ¿no? Que tiene este libro, ¿no? De reflexión y de profundidad y de bueno, de querer generar un cambio. Eso me encantó también. Un comentario que también sobre eso. El libro tiene muchísimos textos que hablan sobre cuestiones sociales, sociales y políticas y económicas, ¿no? Que bueno, es todo más o menos lo mismo. Lo que está resumido en ese poema, que tranquilamente podría ser una canción, está en prácticamente todo el libro. O sea, Alex se permite esas reflexiones y nos invita a reflexionar con estas cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo político, con un mundo con igualdad de posibilidades, digamos, ¿no? Para todas las personas. Así que eso también es muy interesante. Después les voy a leer también, ya lo encontré, un texto del segundo libro que habla, cuando hablemos del segundo libro, ¿no? Que habla sobre estas cuestiones sociales. Genial. Sí, después les comento algo en un ratito. Vamos a tener, después de que bueno, Alex nos muestre un poco de
los prólogos y ver algunas lecturas, va a haber un pequeño ratito también de preguntas a él, que está por ahí, que lo estamos viendo, para que él, bueno, le responda, y les recuerdo que si alguno quiere hacer un comentario o algo que le haya quedado de, también de estas partes que él fue eligiendo compartir con nosotros, estamos habilitados para eso. Así que bueno, Cyper, si te parece, pasamos a contar un poco del segundo, vale. Que se llama Los Días Regalados, y Ale nos preparó. Ale nos preparó también el prólogo para que escuchemos de este segundo libro. Prólogo de Los Días Regalados. Los Días Regalados, escrito con mis ojos, con un programa especial instalado, en mi computadora en el 2018, completamente inmóvil y postrado, con respirador artificial y alimentación por el estómago. En este libro agradezco estar vivo, y ser parte del 10% que sobrevive, más de 5 años con esta enfermedad, y reflexiono sobre el sentido y valor de nuestras existencias. Este libro me brindó muchas satisfacciones, porque se viralizó, y hasta tuvo un programa especial de radio, dedicado a su análisis. Buenísimo. Y ahí les compartimos que Ale eligió también, después del prólogo, una partecita que se llama Curas. Es una parte de este libro. Nacimiento, cura y probabilidades. 9 meses antes de nacer, yo como todos, fui un pequeño renacuajo compitiendo con más de 100 millones de renacuajos nadando a ver quién llegaba primero a fertilizar a un óvulo. Por azar y esfuerzo gané yo. Si no hubiese sido otro Alejandro Machi con otra vida y otro destino. O podría haber sido Alejandra Machi. Esa fue una competencia feroz con millones quedando exhaustos en el camino y con una probabilidad de vencer de una con más de 100 millones en contra. Ahora me pregunto cuál es la probabilidad de encontrar una cura de esta enfermedad. ¿Cuántos intentos harán falta? El gran inventor Thomas Edison creó las primeras bombillas eléctricas y muchas cosas más. Registró más de 1000 patentes en su vida. Dicen que él decía que cada vez que fallaba en una investigación no lo consideraba un fracaso, sino que había descubierto un método más sobre cómo no hacer una bombilla eléctrica. Y así probando formas de no hacerlo, persistía y encontraba la forma final de hacerlo. Hoy en internet puedo ver la lista de ensayos para descubrir la cura de la ELA. ¿Cuántas formas de no curarlo deberán pasar para encontrar la cura final? Genial. Cyper, te doy la palabra. Bueno, también de este libro, algo que les había comentado antes el aspecto creativo, ¿no?, que tiene Alex, y fíjense cómo lo puede sintetizar en este texto, que aparte, particularmente comparto mucho su contenido. Dice, todos los seres humanos tenemos el cerebro dividido en 2 hemisferios, uno que se ocupa de los pensamientos racionales y lógicos, y el otro que se ocupa de la parte artística y creativa. Los diestros tienen la parte racional en la izquierda, y la parte creativa en la derecha. Los zurdos lo tienen a la inversa. Algunos tienen más desarrollado un hemisferio que el otro. En realidad, solo en el jardín de infantes se apunta más al hemisferio creativo, haciendo dibujos, haciendo pequeñas obras en plastilina, disfrazándonos de personajes de época, aprendiendo canciones, y haciendo diferentes objetos con diferentes materiales. Luego, a partir de la primaria, pasando por la secundaria y la universidad, toda la formación tiene mucho más foco en el hemisferio racional, y solo se dedican un par de horas semanales a manualidades y música. Ahora, en esta etapa de la enfermedad, donde no puedo moverme ni hablar, es necesario recurrir a la creatividad para solucionar los desafíos que van apareciendo. Y me sorprendo de la falta de creatividad que tenemos la mayoría de las personas. He tenido que crear un timbre muy sensible, por ejemplo, para utilizar el único dedo que puedo mover, con muy poca fuerza. Damián, mi hermano más chico, lo solucionó con una parte de un mouse. También necesitaba crear una forma de comunicación cuando no se puede usar la compu. Razones, por ejemplo, estoy en una posición difícil de usar, la notebook, dejan mi cabeza sin mirar al lector de los ojos, me arden los ojos, por error aparece una ventana en la pantalla que no puedo usar, o se cuelga la compu, lo que fuere. Lo peor que me puede pasar, y me pone muy nervioso, es cuando me dicen, escribí en la compu lo que te pasa, y no puedo usarla. Para solucionarlo hemos creado un gesto, que implica pasar a un teclado QWERTY tradicional como el que se usa en el WhatsApp. Bueno,
etcétera. Iba contando después cómo, la cuestión más técnica de cómo lo resuelve, pero lo que a mí más me interesa de esto es la reflexión, ¿no? De cómo podemos resolver, a veces, cuando estamos frente al problema, nos damos cuenta de que en realidad somos seres creativos, ¿no? Y nuestra naturaleza es ser seres creativos. Es lo que hacemos desde pequeños, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos con la vida. Inventamos el universo, los humanos, cuando nacemos. Lo vamos inventando. Y esta reflexión que Alex hace sobre la creatividad me pone a pensar, ¿no? De cómo deberíamos ayudarnos todos a recuperar ese ser creativo que tenemos. Y no tanto ese ser, sin descuidar, por supuesto, el ser racional, pero para eso ya se encarga la universidad, ¿no? Es decir, sin la creatividad difícilmente podamos inventar cosas nuevas. Con la razón, después vamos a hacer que esas cosas nuevas funcionen, pero sin la creatividad difícilmente podamos evolucionar como especie. La necesidad de soñar. Tener sueños y proyectos es lo que nos permite mantenernos vivos. Es el combustible que da energía a nuestra alma y nuestro corazón. Esto aplica desde nuestra niñez hasta el final de nuestras existencias. Hay sueños que se concretan de modo fácil y rápidamente, y otros que para lograrlo requerirán de mucho esfuerzo y paciencia. Pero siempre valdrá la pena el intento y el tiempo dedicado a alcanzarlos. Habrá sueños que no se concretarán porque quizás no era el momento indicado. Pero años después llega el momento correcto y uno empieza a concretar ese sueño postergado. Otros sueños nunca llegan a concretarse en hechos reales, pero son cumplidos por hijos o nietos en homenaje a sus padres o abuelos. Otros sueños serán realidad de muchas generaciones posteriores, pero siempre serán el motor que nos mueva a avanzar. Hay otro tipo de sueños que parecen irrealizables, que se confunden con locuras o utopías. Pero la historia nos demuestra que muchos locos soñadores o sueños tildados de utópicos se convirtieron en realidades indiscutibles para la sociedad. Aquí recuerdo un hermoso texto de Galeano sobre las utopías. Él compara la utopía con caminar hacia el horizonte. Uno camina hacia el horizonte y nunca llega al horizonte porque aparece uno nuevo, y así sucesivamente. Entonces Galeano se pregunta, ¿para qué sirven las utopías? Y contesta, las utopías sirven para avanzar. Existen también los sueños compartidos, como los de una pareja, una familia, un grupo de amigos, un equipo deportivo, una organización política, una congregación religiosa, un grupo de voluntarios con objetivos de ayudar a una sociedad completa. En mi situación física, completamente inmóvil, sigo teniendo sueños. A continuación iré nombrando algunos de mis sueños actuales que serán de las características de los nombrados de arriba. Algunos fáciles de realizar, otros con más esfuerzo, otros a concretarse en generaciones siguientes, y otros de los que se verán como locuras o utopías irrealizables. Algunos sueños son personales, que pueden o no ser compartidos conmigo. Otros son mis sueños comunitarios para lograr una sociedad mejor, más justa y armónica. Estos sueños comunitarios, si no llegasen a ser compartidos, aunque sea, me gustaría que motiven a una pequeña reflexión del lector. Todos estos sueños y otros nuevos que aparezcan en el futuro son el motor que me permitirá seguir vivo esperando un futuro mejor. Y a la vez, mientras espero con optimismo, disfruto de mi existencia en este hermoso planeta, aunque sean necesarias algunas mejoras creadas por nuevos soñadores. En las siguientes páginas iré relatando en forma mezclada mis sueños personales, relacionados con mi felicidad y proyectos, con mis sueños comunitarios, relacionados con deseos de vivir en una ciudad mejor a la del presente. He intentado a su vez agregar algún párrafo de alguna canción relacionada con cada sueño, que invito a recordar o escuchar. Para mí las canciones son sueños con música. Ahora creo que estamos listos para nuestro viaje onírico. Preparemos nuestras valijas, imaginemos y empecemos a soñar. Hermoso. Bueno, este cuento me hace acordar a una parte del regalito final que tiene Ale para nosotros. Así que se los dejamos picando, va a venir en un ratito, pero bueno, esto va a hablar de los sueños, ¿no? ¿No, Ale? Ahí te mandé a Ale para que puedas tener audio, ¿eh? Bueno, hermoso, hermoso. Y bueno, y por último viene el tercer libro, ¿no? Cyper, que se llama Los días soñados. Como contaba Ale, se va volviendo, ahí te autorizaste, como este viene más espiritual, este último libro, aunque se va sintiendo a medida
que vamos leyendo, ¿no? Los tres. Así que Ale tiene para compartirnos este último prólogo del tercer libro y una partecita, un cuento, que se llama Vélez Campeón. Así que vamos a escuchar eso. Prólogo de los días soñados. Este libro es el segundo escrito con mis ojos usando mi computadora. Siento que este libro tiene más contenido espiritual que los anteriores. Esto es debido a que el origen y la idea de este libro surgió después de una experiencia que cuento en detalle en un capítulo al inicio del libro. Creo que esta energía espiritual es lo que me da fuerzas para seguir viviendo y escribiendo, junto con el deseo de ver crecer a mi familia. Siento que el propósito de mi enfermedad es demostrar el valor de la vida, y contar que no se necesita mucho para vivir feliz. En este libro relato sueños personales y sueños sociales de mejoras en la sociedad, que he llamado sueños comunitarios. Ojalá que ambos puedan servir como ideas positivas al lector, y ser pequeñas semillas que ayuden a mejorar nuestro entorno. Espero que disfruten la lectura del libro. Escrito con mis ojos, para tu mirada. Levante la mano, ¿quién tiene ganas ya de leer este libro? Genial. Y ahí viene el cuentito, Vélez Campeón, sin que nadie se ofenda. Ya se está riendo, Alejandro. Vélez Campeón. La risa pícara. Creo que no hay nada mejor. Vélez Campeón. Creo que no hay nada mejor para un músico que las hinchadas de un club de fútbol usen sus melodías, obviamente cambiando su letra. Así le pasó a Fito Páez con su tema Mariposa Tecnicolor cantada por la hinchada de Vélez, que dice: todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí, cada campeonato que ganamos, la copa que levantamos, cuando fuimos al Morumbí, Vélez sos mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón. Tenemos el derecho como individuos de tener sueños que podrían llamarse superficiales, que los necesitamos y que brindan pasión a nuestras vidas. Durante los años 2016 y 2017 fui muchas veces a la cancha de Vélez a ver partidos de fútbol con mi silla motorizada. Era un trayecto de 6 cuadras y dentro de la cancha eran otros 200 metros de recorrido preparado para sillas de ruedas. Al regresar a mi casa, era tradición hacer 3 cuadras en la calle Miranda, la de mi casa, poniendo la silla motorizada a máxima velocidad. Sentía el viento en la cara y los que regresaban conmigo tenían que correr para acompañarme. En febrero de 2018, fui a ver a Vélez versus River, y me di cuenta que mis manos no podían manejar la silla tanto tiempo y fue muy arriesgado el viaje. Ahí tuve la sospecha que ese podía ser mi último partido a disfrutar en una cancha. En octubre de 2018 me hacen la operación de traqueostomía, y paso a depender de un respirador artificial. Ahora sería muy arriesgado para mi vida concurrir a un evento masivo. Sin embargo, agregué atrás de mi silla una bandeja para sostener y llevar el respirador para poder trasladarme en la calle. Cuando Vélez vuelva a salir campeón, evento popular que ya viví 5 veces desde que me mudé al barrio de Versalles en el 2000, no dudo que asumiría todos los riesgos, y que iría a la cancha a compartirlo con los hinchas fortineros, con mis hijos y mi padre. Y cometería la locura de seguirlo a todas partes. Bueno, genial. Cyper. Bueno, voy a leer un texto de lo que mencionaba que tiene que ver con esta visión que tiene de lo social. Tengo muchos textos elegidos por eso, pero voy a leer uno particularmente. Antes no quiero olvidarme de mencionar que Nobleza Obliga, los libros de Diana Fernández, la mamá de Sofi, además, y que está por ahí la vida, lo que pasa, son tantos que se pierden en la pantallita, el primero de los libros está agotado, pero lo vamos a poner, después voy a hablar con Diana para ponerlo en forma también así de ebook, para que lo puedan leer las personas que no lo han tenido. Los otros dos libros están disponibles en físico, es probable que hagamos alguna versión electrónica, particularmente el tercero de los libros de Diana es una joya literaria, es una obra, hay algunas caras conocidas que han estado en las presentaciones del libro de Diana. El tercero se llama Tan fuertes, tan fugaces los amores, es una novela, no habla de no es un ensayo, ni es autobiográfico, tal vez sí es autobiográfico, pero no habla de la ELA para nada, es una novela estándar, digamos.
muy interesante que justamente, y por eso lo recuerdo a esto, lo menciono, hace una especie de raconto de la historia del siglo, de los mediados del siglo XX, de los años 70 en adelante, hasta casi en la actualidad, detrás de una historia de amor. Y se permite, detrás de esa historia de amor, hablar de cosas súper fuertes, por ejemplo, que han pasado en Argentina, como la dictadura, los desaparecidos, las distintas crisis económicas, y llegar a, por ejemplo, el 2001, con las Torres Gemelas, con las diferentes crisis que hubo en el mundo y acá en Argentina. Así que es un libro que recomiendo mucho, se llama Tan fuertes, tan fugaces los amores, lo pueden pedir ahí en la página, y bueno, Diana va a estar muy feliz, y yo también, porque la verdad que me gustó muchísimo editar ese libro. Y bueno, y ahora, volviendo al libro que nos convoca hoy, para por lo menos cerrar yo, recordarles que pueden leerlo libremente en la página, un texto que habla de por qué él eligió la tapa, una aclaración. Cada uno de los tres libros tiene como una tapa, pues son tres libros independientes, por más que están metidos en uno solo. En este caso, en el tercero de los libros se eligió para la tapa el dibujo de la Paloma de la Paz, la Paloma de Picasso, ese famoso dibujo, y acá explica un poco por qué eligió ese dibujo y se permite reflexionar acerca de la paz. Dice, para la tapa de este libro elegí el dibujo de la Paloma de la Paz de Pablo Picasso, pintado en 1961. Si bien pintó las primeras palomas en 1949 para un Congreso Mundial por la Paz, luego de la Segunda Guerra Mundial. La paloma con el olivo en su pico no solo transmite paz, sino esperanza. Cuando luego de 40 días en el arca Noé lanza una paloma, esta vuelve con una rama de olivo en su pico, como en el dibujo. Significaba que la tormenta había terminado, que la inundación bajaba, que lo peor había pasado, y se podía volver a vivir normalmente. Esa es la esperanza que se aplica en cualquier situación. Volviendo a relacionar sueños con canciones, viene a mi mente John Lennon y Yoko Ono en su famosa semana en la cama del hotel durante su luna de miel, como protesta por las guerras cantando Give Peace a Chance, dar una oportunidad a la paz. Pero la letra pacifista, algo improvisada, tocada en su guitarra en la cama, es una, en una habitación llena de gente que hace coros y aplaude, dice básicamente y en forma repetida, todo lo que estamos diciendo es dale una oportunidad a la paz. Me quiero quedar ahí. Me parece que está bueno, el texto sigue, es muy interesante, y me parece que está bueno, ¿no?, en estos momentos de que la realidad nos hizo casi igualarnos a todos, ¿no? Porque hoy todos tenemos el mismo nivel de casi de vulnerabilidad que cualquier otro en todo el mundo, el más rico, el más pobre, el más viejo, el más joven. Está bueno que nos permitamos reflexionar acerca de estas cosas, tomarnos una pausa. El mundo se puso en pausa, todos queríamos una pausa y el mundo se puso en pausa. Así que está bueno aprovechar esta pausa. Todo lo que venga ahora es nuevo, así que todo lo que venga ahora es oportunidad. Así que está bueno ponernos en pausa, leer este libro que nos invita a reflexionar, y bueno, felicitaciones Ale, llegamos al bautismo. Ya lo gestaste, ya nació, y ahora llegamos al bautismo. Te conozco poco, pero te quiero mucho, y estoy un poco emocionado, así que bueno, gracias por haberme elegido para ser parte de tu vida. Bueno, gracias, Aiper. Ahí les volví a mandar por el chat para los que quieren ir chusmeando un poco el libro en línea, y bueno, la propuesta de Ale ahora también, ¿no? Ale... es que si tienen alguna que otra pregunta para hacerle al autor, al escritor, ya siendo bautizado este libro, Los días con Ela, la puedan hacer, y Ale, que se va a estar comunicando con su dispositivo de comunicación visual, vamos a esperar a que lo arme y lo va a reproducir. Charlando un poco de cuántas preguntas y del tiempo quedamos en que no sean tantas, que tratemos de... Quiero agradecer a Sofía y Sebas por su ayuda. Quiero agradecer a Sofía y Sebas por su ayuda. Gracias, Ale. Bueno, fue un placer. Ahora, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que quieran, Ale ya tiene el audio activado, como ven, y puede responder. Vamos a hacer algunas cortitas, así después él les va a regalar algo que preparó. Y después, si algunos quieren, se quedan. Así que, bueno, ahí ya vas recibiendo saludos por el chat.
Si alguien tiene alguna pregunta o quiere decirle algo a Ale, hacer algún comentario, este es el momento. Ahí Ale pregunta, Warren, que no sé quién es, pregunta, ¿cuál es tu libro preferido de los tres? Ah, es el hermano. Okay. Los tres libros. Típica de escritor, nunca se decide. Es que ahora es un solo libro, ahora ya es uno solo. Claro. El producto final. Genial. Bueno, ahí escriben, felicitaciones Ale, que se te cumplan tus sueños, sos una gran persona. María Jesús González. ¿Quieren que vaya leyendo? Ale, ¿querés que lea lo que está en el chat? Así vamos escuchando. Acá preguntan, ¿cómo se va a llamar tu próximo libro, Alex? De acuerdo. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Tengo que inventarlo. Ok. Ahí, bueno, agradecen, te felicitan mucho. No puedo creer la cantidad de gente que convocaste. Una canción nueva. Ah, bueno. Una canción nueva. ¿Alguna pregunta más para Alex? Mientras yo leo algo que escribió alguien que dice, que se llama Diego, que dice, sí, tener una discapacidad implica educarse en el tema, explorar, entender, estudiar, aceptar y luego ayudar a otros para que la vida cuando venga sea más simple y más y menos dolorosa, ¿no? Acá dice más que menos, seguramente. Lo dice una mamá con un hijo con autismo. Sé que estos libros van a ser de mucha ayuda a mucha gente que necesite esta fuerza que vos nos transmitís. Sos mi ejemplo de vida, te amo, padrino. Esto lo escribió Diego, que debe ser tu ahijado. La verdad que muy orgulloso. Felicitaciones, Alejandro. Creo que este es un evento muy importante en tu vida. En primer lugar, quiero saludar a todos los familiares que hay acá, que hay muchos que hace años que no veo, hay muchos primos, tíos, abuelos, así que una gran congregación y de los 80 y pico participantes, seguramente muchos somos familiares, muchos otros, son los que lo han apoyado en estos años desde que él está con esto, esos 7, 8 años que viene con esto, y han sido muy importantes para él, por lo que lo conozco, por lo que me tocó compartir con él todo este proceso desde sus inicios, la creación de los libros. Así que, no, simplemente me siento muy orgulloso del hermano mayor que tengo, que siempre fue un ejemplo, siempre fue una presión para todos los demás lo que él hacía, lo que él nos incentivaba, lo que él nos, así con su creatividad, nos exigía. Así que muy feliz de que pueda dar a luz este libro compaginado, de estos tres libros, así que muchas gracias a ustedes y a Sebastián en la distribución del mismo. Así que bueno, muy orgulloso, Ale, felicitaciones. Gracias, Germán. Sí, sí, ahí, Marce. No, hola. Perdón, Adita. Ante todo eso, Sofía, personalmente, yo soy... Las escuchamos un poco cortado, ¿no? Se escucha muy cortado. Ay, se escuchó un poco cortado, Adita, pero si quieren también escribir en el chat y lo leemos en voz alta, para poder decir todo lo que quisieron contar, que se escuchó más o menos. Y mientras van, si quieren escribiendo, escuchamos a Marce Capuano, que también quería decir algo. Bueno, gracias. Ale, te mando un beso enorme, te quiero un montón, te felicito por el libro, espectacular, sos un guerrero, y bueno, nunca me voy a olvidar el día que salimos con las sillas a hacer una carrera por Puerto Madero. Te mando un beso enorme. Genial. Gracias. Una anécdota que creo que está relatada en el libro, sino porque me suena... Haber leído sobre una carrera de sillas de ruedas. Así que me parece que hay varias anécdotas en el libro, muchas muy graciosas. Hicimos una carrera con las dos sillas. Espectacular.
Un genio, Alejandro. Ahí están levantando la mano física, Eli. Voy. Sí. Bien, se va. Eli con Y. Acuerdo de la carrera. Yo también me acuerdo de la carrera. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No me acuerdo. Los dos. Salimos iguales. Se empataron. Empatamos. No, bueno, ahí Eli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, acá estoy con Hernán, que él hizo un comentario diciendo que parece que somos dos soñadores, refiriéndose a Alejandro y a él. Hernán, que ha transitado también esta etapa de escritor con sus tres libros y que está muy contento ahora de verlos a todos porque, bueno, el tema de la cuarentena y todo esto nos ha hecho quedarnos quietos y de pronto encontrar a caras conocidas como Darío, como, bueno, gente que siempre, Sebastián, que Hernán conoce, estaba muy contento y eso quería transmitirle, que me dice, me mira a cada rato como diciéndome, decilo, porque lo puse en el chat, pero bueno, empezaron a hablar y se quedó ahí. O sea que gracias, Alejandro, te felicitamos, y a mí me encantó el libro, yo ya lo vengo leyendo hace rato. Bueno, y si quieren, si les parece, les vamos a mostrar el regalito que armó Ale, y los que quieran, si quieren después de eso, nos quedamos y seguimos charlando con él. Una cosita, una vez que se termine el chat acá, pueden dejar, y ayudan también a promocionar el libro, en la página de editorial están habilitados los comentarios, así que pueden dejarle comentarios ahí, todos los comentarios que quieran, previos a la lectura y posteriores a la lectura, porque eso, bueno, ayuda a los autores mucho a seguir, ¿no? A seguir creando. Así que está bueno tener un feedback ahí, yo me voy a encargar de mandárselos a Alex, igual él también puede acceder a leerlos, así que, bueno, se puede establecer se puede continuar el diálogo una vez que terminemos la presentación, ¿no? Sí, ahí te doy, Darío, audio. Leo lo que dijo Adita, mientras le doy audio a Darío, dice, lo que dijimos es que Ada es su madrina y su tía, que lo adora, y está orgullosa de Alex, y que seguro su padrino, Carlos Heroles, lo está desde la eternidad. Yo, Gabriela Heroles, dije que soy la prima más vieja, de las primas nada más, y trabajadora social como Sofía, pero muy mala con la tecnología. Ahí está, Darío, te di audio. No, solamente felicitar a Ale por este aporte, es un ejemplo de vida para todos nosotros. Desde la Asociación de la Argentina nosotros vamos a viralizar este encuentro, que se va a difundir a miles de personas la próxima semana, que ahora estamos con el Día Mundial de la ELA, hay muchas producciones por delante, de modo tal de que esto llegue a miles y miles de personas afectadas por la ELA y que los ayude a sobrellevar este momento de la enfermedad. También vamos a direccionar entonces el link para que todo el mundo pueda acceder a través de nuestra página, a la página de Artilugios, para que vaya directamente allí y que puedan expresar todos los comentarios. Quería dejar este testimonio y nuevamente felicitarte en nombre de toda la comunidad de ELA que representamos a través de la Asociación ELA Argentina. Y bueno, seguimos en contacto y por muchas más producciones de este tipo que reconfortan el alma. Gracias. Gracias. Bueno, Seba, si está listo, les compartimos el último regalito que preparó Ale para ustedes. Con una introducción que les va a contar un poco de qué es. Para no extrañar, mi guitarra, como cierre, le muestro la canción Sueño, que compuse con un programa, instalado en la compu. Interpretado en guitarra y voz, por mi amigo Darío. Sueño con cosas muy bellas. Sueño con mi libertad, mi casa, guitarra, mi vida, mi antigua felicidad, un sueño con tiempo
ojos perfectos, un sueño que tú volverás, un sueño, palabras perdidas, momentos que ya no están, aromas, pasiones, caricias, abrazos y tu amistad. Na 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 na. La certeza que lo mejor ya va a venir, almas siguiendo un camino, hombres buscando ser feliz, días regalados en la tierra, eternidad a ti y a mí. Bueno, podemos dar un aplauso. Aunque sea de así como se hacen los aplausos en Zoom. Bueno, Ale, ¿querés decir algo, unas palabras finales, el escritor? Y bueno, mientras Ale va escribiendo, bueno, yo les agradezco, la verdad que una emoción enorme, un evento creo que hermoso, y bueno, un regalo para él y para todos nosotros también la oportunidad de tener este libro. Y yo particularmente emocionada, estuve toda la semana emocionada con esto, un poco nerviosa, pero más que nada emocionada, y como les decía, volví a leer el libro y nada, emoción tremenda. Así que les agradezco a todos por participar, y bueno, veo las caras alegres, felices de todo lo que te quieren, Ale. Gracias a todos y todas. Nuevamente, Alex, agradecidísimo de que me hayas elegido para ayudarte en este momento de tu vida, a invitarme a formar parte de tu vida, que ahora lo soy, ahora somos inseparables, pibe, ¿eh? Ya lo sabes, ya está. Ya tenemos un algo juntos, y gracias por eso, Alex, de verdad. Y vos, Sofi, la verdad, sos una genia, ya te recibiste de maestra de ceremonias, sos una gran anfitriona, tenés unas pilas y un empuje genial. Bueno, yo te conozco hace ya varios años por tu mami. Conmigo, gracias. ¿Cómo? Por compartir conmigo, gracias. Así que bueno, eso, por mi parte eso, invitarlos a que lo lean y que lo comenten, y que lo compartan, que es lo que quiere Alex, y que particularmente yo comparto con él esa idea, ¿no? De compartir esta gran obra. Bueno, mientras Ale, si querés ir leyendo lo que te escriben para que no se pierda, ya nos despedimos. No sé si Seba te puedo pedir que pongamos la canción, o alguna de las del instrumental, lo que tengas a mano, mientras que Ale va leyendo, ¿no? Todos los mensajes que le van dejando. Y bueno, nos despedimos, y les agradecemos a todos por participar. Sueño con cosas muy bellas, sueño con mi libertad, mi casa, guitarra, amigos, mi antigua felicidad.